¿Cómo ven esa vista? Excelente, qué bárbaro. Estamos en la parte más alta de los Altos de Jalisco, en Santiaguito de Velázquez, delegación de Arandas, en el punto que se puede apreciar hasta Guanajuato. Aquí se ve hasta San Francisco del Rincón y Purísima en las noches. Que no, ¿qué? Que no se haga vicio. Y si se hace, inviten. Esa oportunidad de que la gente conozca el otro lado de la historia. ¡Que viva la historia! Bienvenidos a Destilería La Alteña, casa de Tequila Tapatío. Te esperamos pronto, visítanos. Te garantizo que te va a gustar lo que vas a ver. Los muchachos, con la ayuda de las hachas, lo que tienen que hacer es rajarlo, partirlo en dos o en tres. La intención del rajado es que al momento de acomodarlo en el horno tenga un tamaño similar y se pueda cocer para ejemplo. Ahorita van a poder ver cómo se parten regularmente por mitad. Bienvenido. Jenny les está por aquí explicando. Yo nada más vengo a hacer un poquito acto de presencia, darles la bienvenida a su reciente a su casa. Esperemos que les guste lo que ven por aquí y los voy a dejar en muy buenas manos con Jenny, mi hermana. Ella les puede explicar todo el proceso. ¿Quería cocerlo? Pues es momento de ingresarlo al horno de mampostería. Funciona a base de inyección de vapor, jugosidad. Y me digan tú, ¿tienes una serie de molinos? Esta es nuestra taona y no es otra cosa más que una piedra volcánica que al poner aquí el agave triturado, pues lo empieza a machacar. Esta funcionaba a base de fluxería por la que estaba circulando el agua. Otro sello muy característico, muy distintivo de La Alteña es el uso de tinas de madera. La destilación, aquí es donde vamos a poder separar mediante evaporación ese flamante 5% de alcohol que obtuvimos acá. Quesos de Guadalajara, de Texas. Tranquilita. Todo una profesional aquí, lo que nos lo vamos a echar. Saludcita. Salud. Para todos. Salud, Franky. Tenemos actualmente de aquí para acá es Tapatío, de aquí para allá es Tesoro. Es de añejamiento por marca y por clase. Arturo, qué bueno que nos visitan aquí a Aramos. Fábrica de Tapatío, ¿cómo se le ha pasado? ¿Qué les mira, ha pasado? Esto fue una buena oportunidad de yo conocer este ambiente tan bonito, los altos, el clima, todo fue muy atractivo, ¿verdad? Por muchos de los americanos de Texas y otros estados de Estados Unidos de ver. De veras, esta fue una gran oportunidad, fue única, está muy bonito el lugar. Y aquí el que no puede pasar, Jaime, saludos. Verlo, la primera impresión en nariz es dulce, es afrutado. Tequila que de repente nos dan en los restaurantes son ese tipo de sabores. Son olores que de repente aquí con carnitas, Jaime. ¿Qué más queremos? Mira nomás. Yo quiero con ustedes tener la oportunidad también de hablar bien de ustedes y también para promover que gente venga a visitar acá y les hablé de los sistemas que podemos hacer y tenemos que echarle ganas. Todo es posible. Mientras tienes creatividad y imaginación, todo se puede. Como mi mamá dice, mexicano, tú puedes. Bien, pues muchas gracias por la visita y especialmente Liliana. Ahora sí que la Casa Tapatío nos ha tratado de maravillas. Las carritas de Jaimes, excelente. Y yo sé que esta primera visita de nuestro amigo Arturo y de nuestros amigos Dani, Héctor y por supuesto Rubén, no va a ser la última, la primera de muchas que seguramente va a haber, y yo sé que van a ayudarnos a promover lo que Arandas produce y sobre todo promover la calidad de gente que somos. Gracias, Jaime, gracias, Liliana, a ti, a tus sobrinas y a todo tu equipo.
Muchas gracias. Igual tequila tapatío. Gracias.